Hola, soy Octavio Sasso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la tarde de este jueves, 16 de diciembre. Jornada infartante en los cuadrangulares del fútbol colombiano. Muchísimas emociones que nos cuenta Sergio Bahamón, que además nos dice qué pasó en Ibagué y en el Campín de Bogotá. Mi estimado Octavio, este jueves se disputó la última jornada, una verdaderamente apasionante del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay en Colombia. Recordemos que tanto Millonarios como Tolima llegaban con posibilidades de acceder a la gran final y por eso los dos partidos se jugarían a la misma hora. En Bogotá, el partido entre Millonarios y América comenzó con muy buenas sensaciones para el cuadro albiazul, el cual se vio con una posibilidad inmejorable de irse en ventaja gracias a un penal que en un comienzo fue cobrado por Fernando Uribe y que el portero Novoa atajó con gran calidad. Sin embargo, el árbitro decidió repetir la pena máxima y esta vez Daniel Ruiz pateó con fuerza y otra vez Novoa le ahogó el grito de gol a los dirigidos por Alberto Gamero. Mientras tanto, en Ibagué, Alianza Petrolera daba la sorpresa y le ganaba 2-0 al Tolima gracias a un doblete de Brian Hill. En el segundo tiempo, Millonarios salió con todo sabiendo el resultado en Ibagué, pero recibió un baldado de agua fría cuando Adrián Ramos puso en ventaja al América gracias a un penal en el minuto 78. Las noticias para Millonarios no mejorarían ya que el Tolima, en tan solo 6 minutos, logró empatarle el partido a Alianza Petrolera gracias a un doblete de Gustavo Adrián Ramírez. Con este empate, el Tolima se aseguraba el cupo en la gran final del fútbol colombiano. Millonarios no se rendiría y logró darle la vuelta al partido gracias a Macalister Silva y Ricardo el Caballo Márquez, pero el triunfo no le alcanzaría para lograr la anhelada final. Con estos resultados, el grupo B quedó comandado por el Tolima con 12 puntos, Millonarios fue segundo con 11 unidades, América ocupó la tercera posición con 6 puntos y Alianza Petrolera cerró el grupo con tan solo 4 puntos. La gran final del fútbol colombiano la disputarán Deportivo Cali y Tolima, donde el cuadro Pijao buscará su segundo título consecutivo. Y en medio de todo lo que estaba pasando en el fútbol colombiano, Camila Castiblanco nos trae una información que ha puesto a pensar a casi todo el mundo. Un movimiento que nadie esperaba. Hola Octavio, antes de iniciar la última fecha de los cuadrangulares de este jueves, se conoció que Arturo Reyes no seguirá siendo el técnico del Junior de Barranquilla. Así lo confirmó el periodista Fabio Poveda en los micrófonos de Blue Radio. De hecho, el presidente del Tiburón fue quien le comunicó a Reyes que no seguirá al mando del equipo barranquillero pese a llegar a los cuadrangulares de la liga y clasificar a la Copa Sudamericana. Arturo Reyes no es más el técnico del Junior de Barranquilla. Será un nuevo técnico el que venga a dirigir al equipo barranquillero en el 2022. En la tarde de hoy, sobre las 5 de la tarde, se reunieron en la sede administrativa del club el gerente del club, Héctor Fabio Báez. Estuvo también el presidente Alejandro Arteta, Antonio Char y Don Fuad Char. Y ahí tomaron finalmente la decisión. Vale recordar que Arturo Reyes llegó el 17 de agosto al banquillo del conjunto Tiburón para reemplazar a Maranto Perea y tenía contrato hasta diciembre de 2022. Y mientras en Colombia se está definiendo el torneo, la variante Omicron está poniendo en jaque al mundo del deporte. David Pacheco nos trae las últimas novedades. Estimado Octavio, y es que se vuelven a prender las alarmas en el deporte mundial por cuenta del COVID-19. El número de partidos pospuestos de la Premier League inglesa debido al COVID-19 aumentó drásticamente este jueves con el anuncio de 6 aplazamientos. El primero de ellos entre el Leicester y el Tottenham, que jugaban este jueves a las 2:30 de la tarde, hora Colombia. Después llegó el aplazamiento del partido entre el Manchester United y el Brighton, que debía jugarse el sábado. Más tarde llegaría el aplazamiento de otros 4 partidos, entre ellos el segundo seguido del Leicester, que enfrentaba el domingo al Everton. Los otros 3 duelos que fueron postergados este jueves y que debían jugarse el fin de semana en Inglaterra son Brentford contra Southampton, Watford contra el Crystal Palace y el West Ham contra el Norwich. A estos equipos ingleses que reportaron casos por COVID-19 se les suma el del gigante español, el Real Madrid, que también confirmó esta fecha, que Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrigo Goes y David Ancelotti, hijo y asistente de Carlo, se suman a los positivos de Luka Modric y Marcelo, conocidos este miércoles. Lamentablemente, el fútbol no es el único deporte que se ve afectado por esta nueva ola de coronavirus, pues la NBA anunció la suspensión de los partidos que los Bulls tenían que disputar contra los Detroit Pistons
Pistons el pasado martes y los Toronto Raptors este jueves, después de que 10 jugadores del equipo de Chicago fueran dados de bajas por los protocolos de COVID-19. Y de igual manera, la NFL reportó el pasado lunes 37 casos positivos, el número más alto en el año reportado por contagios de coronavirus. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, @BlueRadioCo, @Octasazo, y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blue Radio y BlueRadio.com.